Reto importante que tiene Vinicio Castilla y el Canelo Canizales. ¡Cantado el tercer strike! 200 litros de Tiner y cerillito prendido. Ahí está con ese picheo que venía corriendo hacia adentro. Deja con ojos de caricatura japonesa. ¡Abiertos, abiertos! A Brandon Villarreal. Comienza ponchando Grant Gavin. Vamos a ver si se cumple la vieja cábala cubana de que pitcher que empieza ponchando pierde el juego. ¿Será? Vamos a ver. Haciendo el trabajo, Gavin. Aquí vemos la repetición del picheo y cómo termina dándole. Comienza a balancearse. Viene para home. ¡Adiós, mi bien! Ahí le tira mañana ese lanzamiento. Vaya, qué manera de desplazarse. Qué manera de desplazarse cuando le jala el norteamericano. Así es que dos hombres, dos outs, ambos por la vía del ponche con el pichón caballero que dice al bate, pásale tú primero, señor Sedano. El 97 en la tierra de los vencedores del desierto, Delicias, Chihuahua. Le tira con fuerza, encuentra pura brisa. Ahí con ese lanzamiento, en cambio, se lo tragó de un bocado, un circunchenza asqueroso y nauseabundo de Grant Gavin. Tres hombres, la tercia de Reyes, se van de 1, 2 y 3 los sultanes. La pizarra en medio inning, Monterrey 0. Wasabi por batear, volvemos a través de YouTube. A un zurdo hay que robarle el primer movimiento. Ojo, porque a contrario Sensu ya de segunda a tercera. Línea majadera por el jardín izquierdo. La pelota está contra la cerca. Viene anotando como coser y cantar el 1-0 para Wasabi, Drew Evans. Orlando Piña parece que se ha tragado, damas y caballeros, a Taikova, últimas fechas. Está respondiendo con esta que es su producción número 5 del calendario. 1-0 está ganando Wasabi. Aquí tenemos el tremendo leñazo por parte de Orlando Piña. Pelota que se fue a las profundidades del jardín izquierdo con los Mayos de Navojoa en esa postemporada. Y bueno, aquí en una campaña más con los Sultanes de Monterrey le dice Grant Gavin, con esa curva te vas a sentar. Bobby Bradley Jr. le lanza el veneno Grant Gavin y resulta efectivo. Tercer ponche por parte del derecho. Esa era toda la vida, la cabaretera, y con eso lo deja. Que hablar con él y disculparse porque lo bajaron a las menores y dijo, se acabó. Gracias por participar, le dice Gran Gavin. Sigue abanicando, le dice el norteamericano Gavin. Cuarto ponche del juego y se va a sentar con chocolate incluido, Germinator. Bueno, todos los ha sacado por la vía del chocolate, ahí con el pichón rompiente a la tierra. Y pues Germinator queda exorcista y ya va por su lanzamiento 39, Grant Gavin. Abanica Emanuel Ávila, así con el pichón de velocidad le tira la piedra Grant Gavin y poncha al Iron Man. Y con esconde chocolates, dice Gavin, así cierra la cortina de la apertura del segundo capítulo. No gana este equipo desde el 19 de octubre en que venció 3-2 a los Yaquis de Obregón. Le tira con fuerza, encuentra puritita brisa. Y con eso se va ponchado, 0 y van 7 de 8 bateadores posibles que ha pasado por los strikes sin piedad. Grant Gavin está cayendo el segundo out, turno para el receptor Ricardo Valenzuela. Wow, tremendísimo el arranque que está teniendo Gavin. Aquí vemos cómo burla totalmente de traer una más para los de casa. Vamos a ver si avanza el corredor. Batazo, vamos a ver, rebanando la esférica. Va con profundidad por el jardín derecho. La pelota para atrás. Está contra la cerca, ya viene anotando el primer ministro. Doblete productor de Drew Evans. 2-0 está ganando Wasabi. Le están cayendo, le están arrimando la leña con muchos contactos bastante más sólidos de lo que quisiera al zurdo poblano Edgar Torres. Tremenda manera de responder el norteamericano. Aquí vemos el tremendo batazo a las profundidades del jardín central de parte de Drew Evans. Y de esta manera llega a 5 carreras producidas en la temporada. Donde se construyó Dodger Stadium, Chávez Rabín, era una comunidad mexicana. Va a ser Sedano. Sí, mientras aquí arreglan a Jesse Castillo, ponche tirándole. ¿Y qué pasó? Con el New Deal de Roosevelt se hizo una autoridad federal para vivienda de interés social.
y trataron desde 1950 de sacar a esa gente primero, vaya, de una manera medianamente justa, diciéndole, ideal para hacer daño. Viene Gavin para home, conecta, elevado por el jardín de izquierdo, la pelota va para atrás, para atrás, para atrás. ¡Zorrájale, compadre! Ahí está mandándola al descanso eterno, truena. Ricardo Valenzuela, el sonorense, y los cartones están empatando a dos carreras por bando. Monterrey, con su cuarto cuadrangular de manera colectiva en la campaña, está poniendo esto en igualdad de circunstancias. Tremendo leñazo de parte del Fish Valenzuela. Estaba esperando la recta, la estaba cazando. Y así castigó una recta alta de parte de Gavin. Y lo termina castigando con ese leñazo por todo el jardín izquierdo. Y de esa manera los sultanes dicen juego nuevo con solamente dos imparables. Pues ya castigaron a Gran Gavin. Te digo, hay que acabar. Listo, Santiago, viene para home. Línea grosera, la pelota está picando de imparable, dando vuelta por tercera base. Viene Abad, el tiro, el corredor, quieto. Wasabe está recuperando la ventaja y está ganando 3-2. Vuelve a responder Orlando Piña, la hora cero. Segunda carrera producida para el sonorense. Y atención, que con solamente dos juegos, Orlando Piña ya es el mejor productor de algodoneros de Guasave. ¡Qué barbaridad! Lázaro, levántate y anda. Colbert Cabrera, no descarte un squeeze play. ¡Allá está! ¡A la hora cero, Jorge Flores! ¡Clase de línea de Flores! ¡Anota Castillo! ¡Anota Kevin Lamas! Y algodonero ya lo gana 5-2. La locura en Guasave, había cerrado el cuadro Vinicio Castilla. Y eso, a no ser que conectes un batazo justo de frente al fildeador, acaba así, véalo usted. Vea usted, por más que se tira como gato por bola de estambre, Carlos Sepúlveda, imposible. En una colocación normal hubiera tenido oportunidad con ese batazo. En un esquema de infield cerrado era absolutamente... Rafita Córdoba, 2-0-8 de efectividad, 4 innings y un tercio en que le han arreado 4 imparables, una base por bola y 6 ponches. Y bueno, ahora sale la legata del criminal. Vaya, rayándole el home y lo van a botar, o ya lo botaron, me imagino yo. Sí, totalmente, salió frenético Vini Castilla ahí ante algo que no le pareció por parte del umpire principal, Lamberto Zavala. Y bueno, pues ahí está también Eric Rodríguez, coach de Vini, quien pues ha salido expulsado del juego luego de esa rabieta que, pues bueno, es expulsión inmediata, ¿no? Así es, bueno, lástima. No necesariamente en el mejor momento, porque es aquí cuando tienes la posibilidad de empatar, cuando más necesita el equipo al manager para tomar decisiones. Lo que se ve como un batazo normal y tranquilo, hasta Manso le tira, no encuentra nada. ¡Ganó Guasave! Brandon Cubio con la K, la divisa de la casa, su segundo ponche de la noche. Está rubricando la victoria de los algodoneros de Guasave. Monterrey, en un bache importante, se lleva su 5ª derrota consecutiva. Después de no haber ganado desde el día 19 de octubre, en que lo hicieron 3-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón.